Así es, lamentablemente hubo una alianza ahí entre PRI, PAN y Morena, haciendo o queriendo hacer un traje a su medida para estas próximas elecciones. ¿Cuál va a ser la situación de Chihuahua? Chihuahua siempre ha sido un estado caliente en elecciones y ahora va a estar peor. Mira, lo mejor. Lo que pasa ahí es que algunos partidos no entienden de que el momento político que se está viviendo es la participación ciudadana. Y si la participación ciudadana eligió candidatos independientes, bueno, pues que la misma ciudadanía determine si son reelectos o no. ¿Por qué ponerle las trabas para que junten de nueva cuenta firme? Si ya ganaron una elección, bueno, váyanse a la reelección, igual que todos los demás partidos, por ese lado. Pero están solicitando que nuevamente se cumplan los requisitos como principiantes o primera vez. Así es, y yo creo que no, el suelo debe ser parejo para todos. Yo no sé a qué le tienen miedo o temor estos partidos que salieron. Nueva Alianza es un partido que busca la equidad. Y la equidad, al buscar la equidad, debe ser para todos. Nosotros no tenemos miedo a irnos a una elección como partido. Como partido estamos haciendo las cosas bien. Así que si un independiente se quiere reelegir, pues que lo intente. Ya el pueblo, la ciudadanía determinará si le da el voto nuevamente o no. ¿Para qué ponerle trabas?